Manuel Zelaya Rosales, expresidente de la Nación y asesor de la presidenta Xiomara Castro, anunció que su hijo Héctor Zelaya sería un buen prospecto para buscar la precandidatura presidencial de Libertad y Refundación Libre. No obstante, el secretario privado de Castro Sarmiento no puede ser candidato de las elecciones del 2025 porque la Constitución de la República se lo prohíbe, a menos que reformen la Carta Magna. El artículo 240 de la Constitución establece quiénes no pueden ser presidentes y el punto 6 inhabilita a la mano derecha de la presidenta. No podrán ser presidentes el cónyuge y los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad del presidente y de los designados que hubieran ejercido la presidencia en el año precedente a la elección, cita la Constitución de la República. Zelaya está dentro del segundo grado de afinidad de la mandataria y hasta las elecciones del 2029 podría entrar en contienda política. Sin embargo, si no se reforma la ley, el hijo de la familia presidencial puede aspirar en 2025 mediante una opción que es muy lejana, apuntó el abogado constitucionalista Raúl Pineda. Por su parte, Juan Carlos Barrientos consideró que si un aspirante busca la presidencia por libre, Mel Zelaya debe darle el visto bueno.